Good evening, students. Good evening. Good evening. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Good evening. Okay, how are you today? I'm fine, thank you. And you? Very nice. I am fine. I so thank you. Great. Okay, very nice. Ya entre unos tres minutos vamos a iniciar. Solo voy a terminar de arreglar algo acá. Okay, okay. Okay. Okay, I see students. Good evening. Good evening. Good evening. Okay, how are you today? Fine. fine, okay. No muy convencida. Okay, what about the rest? How are you today? So-so. Okay, muy bien. The rest? I'm tired. Very... No le escuché bien, mister. I am tired. Ah, tired, yes. I'm tired too. But I'm here, strong. Okay.
Yo veo a Esmeralda como que dice, aquí con toda la actitud, ¿verdad? No, Emi. Por dos, por tres, cansadísima. Por 15. Sí. Ok, yes, yo sé que no es fácil, ¿verdad? El que nos toque estar a esta hora, pues prácticamente una hora ya para estar prácticamente descansando, tomando una siesta, bueno, durmiendo. Aunque muchas veces cuando tenemos tiempo para descansar, nuestro cuerpo suele estar activo, ¿verdad? Para no dormirse y nos hace estar en la cama, dándonos vueltas, revisando el teléfono y que nos cuesta dormirnos. Pero cuando tenemos algo que hacer, ahí está el cuerpo, que dormir, que dormir, que dormir. Sí. Es como cuando tenemos un día libre, ¿verdad? Y decimos, ok, voy a amanecer dormido, voy a descansar. A las 8, a las 9, a las 4 de la mañana, el cuerpo, ¡boom! Directo, ¿verdad? Ya no podemos dormir más. Bueno, a mí me pasa. Cuando me toca descansar, la buena mañana ya estoy. A mí también. Eso okay. Es horrible. Me too. Ok, very nice. Excellent. Ok, very good. Hoy vamos a tener una parte de la clase donde vamos a repasar un poco lo que es el simple present para oraciones en terceras personas, porque veo que en esa parte tenemos algunas pequeñas dudas aún, ¿verdad? Por ejemplo, de utilizar las oraciones para terceras personas, ver en qué momento hacer la modificación de los verbos, cuál es el auxiliar, etc. Entonces vamos a tener un pequeño repaso sobre eso para que podamos, ¿verdad?, trabajar de esa manera. Ok, pero antes no sé si hay alguna pregunta. ¿No? At the moment, no. Ok. Voy entonces a lo que es pasar la asistencia. As soon as you listen your name, please tell me present, ok? Álvaro Ernesto González Cruz. Álvaro Ernesto González Cruz. César Manfredi Cervellón Sánchez. Present. Okay. Denis Vladimir Vázquez Ramos. Present. Teacher, yo hasta las 9:15 creo que voy a estar en clase porque tengo una actividad siempre de trabajo. Ah, ok, perfecto, perfecto. Pero, ¿se desconectaría completamente o se mantendría siempre en línea? Me mantendría en línea, pero básicamente no podría estar okay. En la tupa. Ok, muy bien, ya ahorita ya voy a estar enterado. Pero siempre antes de retirarse, déjeme ir de conocimiento para estar pendiente. De acuerdo, teacher. Ok, pues. Edgar Edemir Pineda. Present, teacher. Fíjese que ahorita voy en tráfico y no voy a poder estar activo. O sea, sí voy a estar conectado, pero no voy a poder participar porque voy manejando. Ok, hasta cuando ya esté en casa me va a notificar. Sí, pero voy a ir atento a cualquier cosa. Ok, very nice. Edwin Cristóbal Cruz Martínez. Esmeralda Noemí López Artero. Present. Ok. Ok. Esmeralda Yamilet Abarca Tobar. Present. Ok. Estefany Carolina Santa María Hernández. No, creo que nunca estuvo en clase, ¿verdad? Ok. Giovanni Alexander Ramos Jiménez. Jocelyn Esmeralda. Present. Marín Bonilla. Jocelyn Esmeralda Marín Bonilla. Ella comentó que no va a estar en clase, teacher. Oh, ok, muy bien. Lo puse en el WhatsApp. Ah, ok, very nice. Jonathan Salvador Zavala Zúñiga. Jorge Alberto Orellana Martínez. Present. Ok. José Daniel Juárez Balcáceres.
Present. Ok. Jocelyn Violeta Rodríguez Salgado. Present. Ok. Mario Oswaldo Martínez Mejía. Present. Ok. Milton Anthony Rodríguez Murillo. Milton Anthony Rodríguez Murillo. Nelson David Tejada Martínez. Present. Ok. Roberto Carlos López Escobar. Present. Ok. Roxana Janet Hernández de López. Wendy Elizabeth Calix Quintanilla. Present. Ok, very nice. Joel Moisés Díaz Quijano. Present. Voy en camino a casa, teacher. Ok. Miguel Ángel Espinosa Ramírez. Present, teacher. Ok. Melissa Estero Orellana Rivas. Present. Ok, ¿alguien de los que se vayan conectando que no haya mencionado? Álvaro González, teacher. Ok, muy bien. ¿Alguien más? No, ¿verdad? Ok. Perfect, very nice. Aquí está, ¿verdad? Giovanni y Milton, que dicen que present, ok, lo voy a agregar a mi también. Giovanni, ok, very nice. Ok, excellent. Muy bien. Voy a compartir acá la pantalla para ver si me pueden. Ok, me logran escuchar bien, ¿verdad? Sí. Ok, ayer nos quedamos hasta en esta parte, que fue lo práctico, ¿verdad? Ok. Vamos a ver acá lo que es el simple present en terceras personas. Ok. Por ejemplo, dijimos que para una oración en tercera persona, ¿verdad? Vamos a ver en este caso third person. No sirve cuando estamos hablando de he, she, and it. Cualquiera de esos tres, ¿verdad? Estamos hablando sobre terceras personas. En ese caso, he, she, or it son los que nos sirven a nosotros para hablar, ¿verdad? De las terceras personas. Cuando decimos terceras personas va a ser he, she, and it. Terceras personas, singular, ¿verdad? Singular. Ok, muy bien. Ahora, el auxiliar que siempre vamos a llevar en este es el auxiliar does. Siempre vamos a llamar does como auxiliar. ¿En qué momento vamos a utilizar el auxiliar? Para las questions. Y para las negative. Yes. Ok. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que recordar? Que entonces, cada vez que haga una pregunta o haga una negativa, tengo que utilizar el auxiliar does. Ok. Very nice. Perfect. Luego, acá en las terceras personas es donde yo aplico la regla. Affirmative statement, ¿verdad? Acá es donde, en las oraciones afirmativas, es donde voy a llevar la S en el verbo, ES o IES. In the verb. Ok. Esta es, ¿verdad?, lo que yo le voy a agregar al verbo cuando utilice una oración afirmativa en tercera persona. Right? En algunos casos va a ser
IS, ¿verdad? ES o S. Todo va a depender de las reglas. La primera regla dice, se le agrega S a todos los verbos, ¿verdad? La segunda regla dice, se le agrega ES a los verbos que terminan en X, S, CH, SH, ¿verdad? X, O, K. Entonces ahí nosotros agregamos ES a los verbos. La tercera regla es que cuando terminan con Y y antes de la Y va una consonante, ¿verdad? Eliminamos la Y y la convertimos en una I. Luego le agregamos ES. Ok. Y si el verbo termina con Y, pero tiene antes una vocal, entonces simplemente le agregamos S. Ok, entonces, ¿cómo yo puedo hacer una oración afirmativa? Ah, fácil, ¿verdad? Affirmative. Yo puedo decir, por ejemplo, she plays the guitar in the morning. Por ejemplo, she plays the guitar in the morning. Y ahí tengo una oración, miren. Vamos a pasar para abajo para que se vayan otra. She plays the guitar in the morning. Ok. Muy bien. Y aquí estoy agregándole S al verbo que me dice acá la regla. En este caso, acá no aplico esta regla porque, ¿verdad? La Y que termina el verbo termina antes con una vocal. Entonces, ya no sufre la modificación. ¿Por qué? Porque como tiene una vocal, yo no le puedo eliminar la Y y ponerle una I, sino que simplemente le agrego S. ¿Pregunta hasta aquí? No. Ok. Sí, teacher. Uh-huh. Una preguntita. Con las afirmativas, ¿cree usted que podrían colocar lo que son las cuándo y cómo de las letras que usted sugirió? Lo podría anotar ahí en la compu, porfa, para poderlas anotar. ¿Las de cuándo y cómo? De affirmative, la que está dando el ejemplo, donde dice affirmative statements. Ah, usted dice la regla. Ajá, porfa. Ok. Para poderlo ir anotando. Se la voy a dictar, porque esta ya la di en la clase, en la primera clase, parece. Ah, ok. Ok, la voy a dictar. Bueno. Dice, la primera regla es que se le agrega S a todos los verbos. Esa es la primera regla. Ok. La segunda regla es que los verbos que terminan con S, con doble S, con CH, con SH, con X o con O, se les agrega ES. La tercera regla es que a los verbos que terminan con Y, pero antes de la Y tenemos una consonante, le eliminamos la Y y le agregamos I. Luego le agregamos ES. Ok, la regla dice también ahí mismo que si el verbo termina con Y, pero antes de la Y está una vocal, simplemente le agregamos S. Ok. Perfecto. Ok, gracias. Ok. Ahora, sí, sí. Yo lo siento, tengo una emergencia familiar, me tengo que desconectar. Lo siento. No, está bien, no hay problema. Ok, entonces, acá cuando ya hacemos las oraciones, empezamos a aplicar las reglas, ¿verdad? Llevan S en las afirmativas. Ok, si yo quiero decir she, yo acá a esta oración le puedo poner el nombre de femenino, ¿verdad? Por ejemplo, decir Laura. Y la misma oración, miren, Laura plays the guitar.
y es lo mismo. Con la única diferencia que acá, ay, aquí la voy a agregar in the morning. Con la única diferencia que cuando digo Laura estoy siendo más específico, ¿verdad? ¿A quién? Pues me estoy refiriendo que toca la guitarra en la mañana. Cuando digo she, ¿verdad? Solo digo she plays the guitar in the morning, estoy diciendo ella toca la guitarra en la mañana. Ok, pero acá con Laura ya doy el nombre. Entonces Laura o she es lo mismo. Very nice. Ahora, por ejemplo, puedo utilizar otra oración que diga Pedro study, como el verbo termina con y y tiene una consonante acá, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos? Eliminamos la y, le agregamos la i y luego s, ¿verdad? Pedro studies acá. Ok, studies English at night. Every day. Ah, every day. Every day, ¿verdad? Ok, entonces, Pedro es lo mismo que yo haga la oración abajo, ¿verdad? Y que yo diga, he studies English at night every day. Es lo mismo, ¿verdad? Ok, entonces, ¿pero qué es lo que yo tengo que tener claro? Que estas oraciones sufren esta modificación solo cuando es afirmativa. Ok, la modificación de los verbos es solo cuando es afirmativa. Muy bien, ahora, ¿cómo podemos utilizar el it? It works, ¿verdad? Por ejemplo, 3 hours. Y ya estoy diciendo ahí, it works 3 hours, ¿verdad? Ahora, cuando yo digo it works 3 hours, eso trabaja 3 horas, ¿verdad? Ok, eso. Pero ¿qué pasa? Yo puedo decir, en vez de it, puedo decir the machine works 3 hours. ¿Verdad? Ok, y entonces yo acá estoy utilizando la misma oración, pero en vez de decir it, estoy diciendo the machine. ¿Verdad? Ya como estoy hablando de una sola máquina, entonces se está refiriendo que la máquina trabaja 3 horas, ¿verdad? Ok, perfecto. ¿Hasta ahí vamos bien? Yes. Ok. Si hay question, díganme. ¿No? No. Ok. Ahora vamos con las negative. ¿Qué es lo que pasa con las negative? Con las negatives es algo mucho, muy fácil, ¿verdad? Simplemente es de tratar de encontrarle la parte que es la que nos complica a nosotros. Muy bien. ¿Cómo es? ¿Verdad? ¿Qué es el auxiliar dijimos que teníamos que utilizar? Das, ok, muy bien. Oh, das. Muy bien. En este caso es, como estamos hablando de tercera persona, es das, ¿verdad? Das. Ok. Entonces yo hago una oración, ¿verdad? Y digo, por ejemplo, ¿verdad? La primera, she, y como ya aquí ya tengo que llevar auxiliar, digo, does, ¿verdad? Uh-huh. Y agrego el not, o lo puedo contractar y decir, she doesn't. Y luego agrego play the guitar. Quitamos la S del verbo. In the morning. Ok, muy bien. Y acá, si ustedes se fijan, ya no lleva la S del verbo. ¿Por qué? Porque estamos llevando el auxiliar.
¿verdad? Y tenemos que llevar la negativa. Aquí está contractado, ¿verdad? El doesn't es lo mismo que decir no, does not. Es lo mismo que decir doesn't, ¿verdad? No. Ok. Muy bien. Ahora, entonces, ¿cómo sería la segunda? Laura doesn't play the guitar in the morning. Mm-hmm. Ok, muy bien. Laura does. Does or doesn't? Muy bien, doesn't, ¿verdad? Ok. ¿Cómo quedaría la siguiente, la number three? Pedro. Doesn't. ¿Así? No. No, está ahí. No, doesn't study English at night, every day, ¿verdad? Ok, muy bien, excelente. ¿Cómo quedaría entonces la última? It doesn't work 3 hours. He doesn't. Okay, the machine. The machine doesn't work 3 hours. The machine doesn't work 3 hours. Ok, very nice. ¿Hasta aquí no hay preguntas? ¿Y cuándo es? ¿It? Oh, no contestamos 12. ¿Cuándo es? Cuando estamos hablando de cualquier cosa. Eso. Sí, puedo decir it. It doesn't work también. Ahí puede ser the machine. Aquí les estoy utilizando, miren, sujeto o nombres. No hay problema. Pero no. Mi pregunta es, ¿no va abreviado? ¿Cómo no? ¿Qué va? Doesn't. It doesn't. It doesn't, sí. Aquí, the machine, yo puedo decir también en vez de machine, it doesn't. It doesn't. Ok, muy bien. Hasta acá entonces no hay preguntas. ¿Vamos claritos? Sí. Ok, muy bien, muy bien. Very nice. Eso es lo que pretendo, ¿verdad? Que nos quede clarito. Ahora vamos a la question. Que también para la question es bien sencillo para nosotros. Ok, estoy hablando exclusivamente para terceras personas, ¿verdad? Porque en el caso de los otros sujetos hay... You, we, and they. En ninguna de las tres lleva modificación el verbo. Ni en la afirmativa, ni en la negativa, ni en la pregunta. Okay, vamos con la question. Dijimos que el auxiliar tiene que ser. Does, ¿verdad? Ok. ¿Cómo puedo convertir en pregunta esta oración? Does. Laura play the guitar in the morning. Okay. Laura play the guitar. The guitar. In the morning. The morning. Y el question mark. Ok. Y lo mismo, miren. El verbo no lleva.
No lleva S, ¿verdad? ¿Por qué? Porque llevamos el... Does. El does, el auxiliary. Entonces, ¿cómo me quedaría esta oración? En pregunta. Doesn't he? Desde el primer día mis hijas se pudieron Does. He? Does he? Study. 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 English at night, every day, y nunca debo olvidar el question mark. El question mark, ¿verdad? El signo de pregunta es fundamental para que siempre se entienda que es, estamos utilizando una pregunta. Ok, muy bien. Ahora, vamos con la última. ¿Cómo quedaría esta última? It, no, does it. Does it. Work 3 hours. Question, ¿verdad? Ok, yo puedo decir does it o puedo decir también does the machine, ¿verdad? Ok. Ahora sí, questions. Teacher, tal vez es un poco obvia, pero nada más. Por ejemplo, en la primera question, por ejemplo, donde especifica si Laura toca la guitarra, es siempre de especificar, digamos, por ejemplo, de guitar, o solo se puede poner, por ejemplo, play guitar. No, ahí hay que poner el artículo da, porque nos estamos especificando a un instrumento. Estamos hablando sobre un instrumento en general, ¿verdad? Y es la guitarra. Ajá, porque, sí, sí. Ajá, cuando yo digo entonces, do you play the guitar? Es que estamos refiriéndonos que es a ejecutarla. El da me dice la guitarra. Porque si yo digo, does Laura play a guitar? Entonces sería, toca una guitarra, ¿verdad? En este caso nosotros decimos toca, pero es ejecutar el verbo ahí. Entonces, es the guitar. Ah, ok. Gracias. Okay, muy bien. ¿Alguien más? ¿Una question? No. ¿Clear? Ok, muy, very nice. Vamos entonces ahora a la siguiente parte. Ayer nos quedamos en... esta parte. Ya pasó lista, profe. Ok, vamos acá. Vamos a ir a la última dinámica para que luego pasemos a la siguiente parte del tema que va a estar bien interesante hoy. ¿Verdad? Ayer hicimos esto, ¿verdad? Ok, ustedes lo practicaron, estuvo muy, muy bien, excelente. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Nos vamos a ir y vamos a escribir acá los días de la... semana. Write the days of the week in order, ¿verdad? Muy bien. Y luego, ahora sí, vamos a practicar. Voy a escribir mi daily routine, 6 actividades de daily routine que yo hago y 6 actividades de daily routine que hace mi compañero. ¿Verdad? Ahora sí las vamos a escribir. Pero, ok, ¿cómo quiero que hagamos esta actividad? Ahora sí, quiero que la hagamos totalmente utilizando el English. ¿Qué? Utilizando el inglés. Ya no vayamos a, por ejemplo, llegar y voy a estar con el compañero y le voy a preguntar ¿cuál es la daily routine que haces? ¿Verdad? Y me dice, ah, que yo lavo los trastes. No, 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 no. De una vez en English, ¿verdad? De una vez en English. Y el compañero escucha y la tiene que escribir. Ok, ahorita esa es la idea, porque ya la hicimos ayer, donde ustedes primero hablaban en español y después se la traducían, ¿verdad? Y para que se les hiciera más fácil. Ok, muy bien. Ahora esta, si lo hiciéramos lo mismo, ya no tendría razón de ser la actividad, porque ya la hicimos ayer, ¿verdad? Ahora es donde vamos a poner en práctica el speaking y voy a escribir
¿verdad? Actividad que hace mi compañero. Ahora, ¿cómo es el ejemplo? Imaginémonos que aquí yo escribo mi daily routine, ¿verdad? Y yo digo, I brush, por ejemplo, my teeth at 6. O que diga, por ejemplo, 3 times a day. Esta es mi oración. Ok. Ahora, digamos que yo le pregunto a Dennis. Dennis, regáleme una de las actividades que usted hace, una daily routine que usted hace. Estar en clase todas las noches. No, 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 no. English. I study English at night. Ok, él me dice I study, ¿verdad? Pero como yo la voy a hacer en tercera persona, porque esta se la tengo que decir al teacher, ¿sería cómo? Él. He studies, ¿verdad? In the night. Every day at night, dijo, ¿verdad? Sí, every day at night. Ok, entonces yo aquí ya voy a aplicar lo que hemos visto, ya hacerla en tercera persona. Él me la va a decir en primera persona, pero yo la voy a escribir ya en tercera persona porque yo se la tengo que decir al teacher. Ok, is it clear? Sí. Ok, muy bien. Por favor, no español, ¿verdad? Ya no la digamos en español. No, hombre, es que me lavo la boca en la mañana, ¿verdad? Entonces, ahí pone eso. No. Ok, si no de una vez, aunque me trabe, I brush my teeth. Y recuerden que no solamente pueden hablar sobre horas, pueden hablar también sobre cuántas veces, ¿verdad? Al día. Pueden utilizar los adverbios de frecuencia. ¿Se recuerdan de los adverbios de frecuencia? Sí. Usually, always, ¿verdad? Never, sometimes, ¿verdad? Ok, muy bien. Voy entonces a agregarlos acá en... las sesiones. Miguel, ¿está ready o viene de camino? Oh, ready. Okay, muy bien, excelente. Melissa. Va a estar como oyente, me dijo, ¿verdad? Ok, Giovanni. Sí, teacher, solamente que ahorita tengo problemas de conexión y no he llegado todavía a la casa. Ok. Milton me dijo que le fallaba el audio, ¿verdad? Ok, cualquier cosa me notifican para llegar a su aula. Ok. Ok, Edgar, usted todavía viene en camino, ¿verdad? Sí, voy en camino, teacher.
Okay, okay. Daniel? Pero lo voy a agregar siempre a un aula, Edgar. Okay, okay. I like music. I like music in romantic. Number two. Calma, calma. Number one. Is daily routine or my página 20. Daily routine. Yes. Routine. Routine. My daily routine is O solo dígalo y yo lo voy a ayer escribir acá. Así como en el teacher de ay, ¿qué? Sí. Ay, está, o cualquier cosa. I do a little exercise. Okay. Number three. Number three. I brush my teeth. Okay, okay. Number I take a shower. Bueno, tengo la primera, si gustas, no sé. Ok. Espera. Bueno, la primera para que tú anotes, I go to my work at 5:14 a.m. I go to my work at 5:40 a.m. Mm-hmm. Listo. No sé si tienes una tú. Yes, I wake up at 5 a.m. Uh-huh. I brush my teeth. I take a shower twice a day. Bueno, yo creo que ya las hiciste todas tú. Está bueno. Okay. Me adelanté. No, está bien. You repeat. When you take you shower? Twice a day. Sorry? Twice a day. Twice or twice a day? Twice. Okay. I take shower twice a day. A day, okay. When you brush your teeth? Tres, cuatro veces. Ah, no, no español, ¿verdad? No, only English. No.
Estoy en problemas. Three times. Three times a day. Okay. Yes. Thank you. Well, I go to my work 5:40 a.m. I take my breakfast in my work. It's early 7:30 a.m. Stop. Repeat, please. He take. ¿Cómo vamos acá? Ahorita cada uno está escribiendo nuestra daily routines y después la vamos a decir para poderla copiar. Okay, very nice. Excellent. Luego, claro. Claro. Algo. To work. At 7 a.m. every morning. Okay. Termine. Entonces, cada uno lo va a leer y luego lo vamos a pasar a afirmativo, ¿verdad? Ajá. Es que no escuché esa parte, pues me levanté. Sería lo que van a hacer en este caso es persona. Ajá. Wendy, usted le va a dar su información a sus compañeros y ellos van a notar, como usted va a decir, por ejemplo, I work every day, por ejemplo. Entonces, pero ellos van a notarla en tercera persona. Luego usted cuando escuche ya sea la de Violeta o la de Miguel, lo mismo. Usted la va a pasar a tercera persona. En afirmativo, ¿verdad? En afirmativo, correcto. Okay. Al menos que él se la haga negativa, pues ahí usted la va a hacer negativo. Okay. Bueno, entonces empiezo si gustan, chicos. Okay. Okay. I am. Oh, dame un minutillo. ¿Perdón? Que le esperemos un momento. Bueno. Porque hay que irlas escribiendo, ¿verdad? Ajá. Okay. Sí. Ahora sí. Okay. Ya. Entonces. And then I take my, I receive my English class
Okay. I brush my teeth again. Finally, I go to sleep. Perfect. Hey, this is my daily routine. Bien, bien. Perfecto. Perfecto. Okay. Tell me, what is your daily routine? My daily routine, I get up 5 a.m. every day. 5 a.m. Ajá, correcto, correcto. Okay. I take a shower. I take a shower. Mm-hmm. And then I eat my breakfast 6:45. Okay. Mm-hmm. Before I brush my teeth. Mm-hmm. I drive my job. In my request side, no sé cómo. What is the activities in your job? Yo, sí, lo que pasa es que ahí, bueno, lo voy a decir así en español, no es como el suyo, porque el suyo es un poco más variado, ¿verdad? Cambio el mío, dependo a veces de una programación ya hecha, ¿verdad? Entonces, póngale, maintenance electrical se puede hacer en air condition no sé cómo es generadores eléctricos pero, uh-huh. O plantas de emergencia. Uh-huh. Y luego sería I visit no sé cómo decir cliente. I visit the customer. I visit the customer and customer for maintenance. Emails. Really. Really.
Yes. Number two. No, creo que no. Vestirse. Vestirse. Sí. Y entonces, he looks for clothes the wear. The wear. He look like. He looks for clothes the wear. Esa sería la tercera. O sea, ajá, la tercera. Looks for clothes to wear. Luego él busca ropa. Ay, no, yo le puse él busca ropa para vestirse así, pero le puse he looks for clothes to wear. He looks. Yes, está bien. For cross the world. Ya la encontré. It looks. Okay. Okay. ¿Qué pasó? ¿Qué era? La siguiente. Sí. Bueno, dice I say goodbye to my wife. Me despido de mi esposa o algo así. Así es. Luego me despido de mi esposa. Así es, luego me despido de mi esposa. A ver. Luego él se despide de su esposa. Sí, ¿verdad? Él sí, se despide. Sí. Esposa. Él se despide. Sería seis. Yes, he says goodbye. Goodbye to his wife. Then he said goodbye to his wife. Ahí está. La siguiente. Ah, eso les dije. Pero esta vaya. Sí, bye. Para él. Yo. Sí. Ok. Entonces, podría ser I wake up at 7 a.m. Interrumpido. ¿Cómo fue? ¿Es? Hola. ¿En español cómo es? Me levanto a las 7 de la mañana. Me levanto. Yo me levanto. Se levanta a las 7, qué tarde. 7 a.m. A las 7 a.m. Que sería a las 7 de la mañana. Ajá. He gets yes. Up at 7 a.m. La otra. He gets up at 7 a.m. I take a shower. Póngale twice a day, póngale para. ¿Cómo? Twice, que era como dos veces. Porque ayer dijo que no habíamos puesto esas cosas. Entonces póngale ahí. Entonces, ¿cómo es la oración en español? Me baño dos veces al día. Mi baño dos veces, uy, me equivoqué, dos veces
al día. A ver, me sale I bat twice a day. No lo entiendo. Twice creo que es. ¿Ah? Me baño veces al día. Pero póngalo él, póngale como él. Él se baña, así es. ¿Sí? No le ponga ay. Sí, 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 tiene razón. Uy. No, mejor lo voy a volver a hacer. Tendría que salirle he takes a chop. Se baña. Esperen, mejor dos veces al día. Lo voy a poner en dos veces al día. Sería twice. Salir. No. Me sale bien raro, fíjese. ¿Y si lo pone en español? ¿En inglés? Es porque vaya. He takes a shower. He bathes twice a day. He takes a shower twice a day. Vaya, aquí me... No, quizás la palabra está mal puesta. Tendría que ser se ducha. Por eso. No, ¿verdad? Y yo le puse bañar. Oh, se baña. Uy. Entonces voy a poner él se ducha dos veces al día. Ay, aquí sí, mire. He showers. Twice a day. Ajá. He showers twice a day. Solo que le voy a poner el verbo que es take. Después de he. Después de la i. De la después, de la y. Después de he va take, que sería el verbo. Por eso. He, they. Y tienes que ponerlo con S. Bueno. Ahorita. ¿Llegaron? You finish it. Pues sí, ya hicimos las seis. Full English. Sorry, teacher. I think we finish. Okay, very nice. Ya ven que sí se puede, solamente de hacer el intento. Yes. You hear? Yes. Es que estuve pasando por todos los salones, son pocos los grupos que lo hicieron así. Directamente en English, ¿verdad? Ok. Y lo mejor es hacerlo en English de una vez porque nos cuesta la traducción de español a inglés es muy diferente. Entonces yo me voy a chocolar y voy a decir, ¿por qué tengo que poner esto si en español estoy diciendo esto? Pero entonces, ¿por qué tengo que poner esto? ¿Qué significa otra cosa? Y voy a decir, ¡ay, no! Es que normalmente queremos traducir como hablamos. ¡Ah! Ahí está, no lo quise decir directamente. Y ouch, no. Por ejemplo. Ahí no coincide. Si yo digo, por ejemplo, te voy a zampar un talegazo. Ok, si yo busco esa traducción, no la voy a encontrar. ¿Verdad? Nada más. Porque es una expresión muy nuestra. Uh-huh. Entonces, en English, yo no voy a decir, te voy a dar un talegazo de esa traducción jamás. Entonces, tendría que ser. Te voy a golpear en inglés. I'm gonna hit you, ¿verdad? Ahí sí significa te voy a golpear. Ahora, la traducción a español es donde ya la convierto, te voy a zampar un talegazo, te voy a dar un cachetazo, etcétera, ¿verdad? Como usted quiera. Pero entonces. Más sí, folclórico hablando. Correcto. Entonces, si yo busco esa traducción en Google, porque normalmente muchas veces utilizamos Google, ponemos la versión completa, Google me lo traduce, pero me tira algo bien perdido. Cuando yo vengo a hacer la oración, entonces yo noto quién ha utilizado Google, porque dice, aquí está Google. Aquí okay, hay Google. Sí. Aquí sí, está no. Google. El Google sí. Más o menos ayuda, pero al menos también sirve de guía, como que reforzar y todo eso. Ah. Y también me ayuda a pensar a uno. Al menos yo como herramienta, no voy a mentir, lo ocupo como herramienta, pero veo qué es lo que no enseña, porque acuérdense que una máquina... No piensa, ella solo sigue instrucciones y el lenguaje es un poquito más complicado, por eso también los traductores así
de plataforma no son tan confiables. Ok, es que entonces para mí lo que es más viable utilizar Google es para buscar una palabra en la que tenga dudas. Ajá. Ah, vaya. Pero yo tengo que saberme la estructura de lo que estoy hablando para no tener problemas. Ahora, ¿qué pasa cuando yo traduzco todo con Google? Ah, entonces, ay, no me preocupo, aquí en Google. Sí. Mi mente se va a acostumbrar a... No, ¿para qué te vas a esforzar si está Google? Ahí solo poner. Entonces, y va a ser como... ¿Para qué voy a estar en un curso si voy a traducir todo de Google? ¿Verdad? Ajá, entonces no. Ahora, sí, yo puedo, porque hasta yo lo utilizo cuando hay alguna palabra que por momentos se me ha olvidado, la busco. Ah, aquí está, ya. Yes. Pero solo la muy palabra. Pero ya, ajá, ya tiene el contexto y solo le falta la palabrita. Correcto, es correcto. Ya tengo la estructura, tengo el sujeto, ya tengo el verbo. Ya tengo la oración, pero en el complemento tal vez me he perdido. O tengo todo lo demás menos el verbo. Y así. Uh-huh. Uh-huh. Ok, ya nos vamos a la central. Ya voy a explicar un poco sobre eso para que se nos haga más fácil. Ok, gracias, teacher. Ok, very nice. Teacher, una consultita nada más. Quería saber si se continuaría en la parte 4. Microphone is mute. Okay, thank you. Esa parte la vamos a hacer en la sesión principal. Acá. Okay, perfect. Usted está compartiendo, ¿verdad, Melissa? Sí. Okay. Es que hace un momento acabo de llegar a la casa. Ah, okay, muy bien, perfect. Voy a cerrar la esta parte porque ya estamos en la sesión principal para luego compartir yo. Ah, de acuerdo. Ok. Bueno. Very nice. Ok, ¿cómo nos fue en la dinámica? No terminamos. Paso. ¿No terminara? No. Ok, was a bit difficult. ¿Estaba un poco difícil? Sí. Yes. Ok, ¿qué tal la parte de hablar solamente English en una oración? Ya no utilizar el español. ¿Cómo sintieron ustedes ese cambio? Esa parte es la difícil. Ok, muy bien. El English es una parte muy fundamental a nivel global, ¿verdad? Ok, pero ¿cómo podemos ir aprendiendo el inglés para que no se nos complique tanto? Ok, lo que necesitamos es no ir traduciendo. Ok, ¿por qué? Porque yo en español muchas veces hablo unas o utilizo unas palabras que en inglés no existen. ¿Verdad? Entonces en inglés toca hacer algunas adaptaciones. Y si usted lo traduce literalmente, le va a salir otra cosa, ¿verdad? Entonces, uno tiene que, en este caso, acostumbrarse al inglés. No nos queda de otra más que acostumbrarnos, ¿verdad? Ok, ¿qué pasa, por ejemplo? Yo le estaba explicando a Jorge y a Esmeralda, no a mí. Por ejemplo, la palabra, si yo digo... Esmeralda. Sí, te voy a zampar un talegazo, ¿verdad? Yo en español digo, te voy a zampar un talegazo, ¿verdad? Ok,
usted jamás va a encontrar esa palabra en English. Cambia. Entonces, ¿qué es lo que se hace? El intérprete cambia esa traducción. Y la traducción ya no sería, te voy a zampar un talegazo, sino que cambia y dice, I'm gonna hit you, ¿verdad? Te voy a golpear. Eso es lo que significa en inglés, el verbo hit, ¿verdad? No zampar, porque zampar no hay en inglés, sino el verbo hit. Entonces, ahora, si yo estoy acostumbrado a hablar de esa forma, ¿verdad? Y pongo zampar en Google, tal vez me puede traducir, pero me va a dar otro contexto. Ahora, por ejemplo, nosotros también solemos utilizar nombres propios, ¿verdad? Los nombres propios no cambian en inglés, ¿verdad? Por ejemplo, si la calle se llama San Juan Benito, por ejemplo, que San Juan Benito va a ser en Canadá, en Australia, en Japón, en China, en cualquier parte del mundo, lo mismo. Entonces, los nombres propios no se cambian, ¿verdad? Tanto de empresas, tanto de calles, tanto de suyos, tanto de, vamos a ver qué nombre propio puede ser, un lugar, una colonia, un pueblo, ¿verdad? Si un pueblo tiene un nombre, Nahuizalco, por ejemplo, Nahuizalco va a ser en todas partes del mundo, no le voy a buscar una traducción. Ahora, que el pueblo se llame San Francisco, digamos, no voy a decir, por ejemplo, San Francis, no. En inglés, en Estados Unidos hay un pueblo que se llama San Francis, pero ese ya es el nombre propio de ellos, San Francis, ¿verdad? Ok, ahora para nosotros San Francisco va a ser San Francisco in every place you go, a cualquier lugar que ustedes vayan. Entonces, este paso de irnos acostumbrando a hablar English nos va a ir haciendo que nuestro oído se vaya acostumbrando a escuchar esa expresión y no tener ese temor de decir, ¿qué me querrá decir? No, hay que empezar a utilizarlo, a convertirlo. Muy bien, pero ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Primero, aprender bien el tiempo que estoy utilizando. Lo que les mencionaba, ¿verdad? Estamos utilizando el simple present. Yo lo que tengo que aprenderme bien es cuáles son los auxiliares del simple present. ¿Qué auxiliar va con cada uno de los sujetos? ¿Cuáles son las formas de utilizar una oración afirmativa, una oración negativa y una pregunta? Con esas tres cosas, por cada tiempo que yo haga, ¿verdad? Yo ya tengo prácticamente un 80% para poder empezar a practicar el English. Ahora, ¿que me va a faltar vocabulario? Sí. Y ahí es donde yo puedo utilizar San Google, ¿verdad? San Google, pero para buscar una palabra. Por ejemplo, si yo tengo una duda, ¿cómo decir? Vamos a ver, me quedo pensando, ¿cómo decir tabla, por ejemplo? ¿Verdad? Ok, ¿cómo digo tabla? ¿Cómo digo? O madera, por ejemplo. Es decir, ¿cómo decir madera? Madera, madera, madera. Yo no voy a poner toda la oración, no. No es correcto poner todo en español y que Google me la traduzca, porque entonces no estoy logrando el objetivo, ¿verdad? Hago toda la oración, pero si solo la parte de wood, que es la madera, me falta, busco ahí madera. Y él me va a decir wood. Ah, entonces vengo, tomo esa palabra y la coloco en la oración. Ahí sí estoy haciendo que funcione correctamente lo que es el translator, ¿verdad? Pero si yo le pongo, no, voy a hacer las 10 oraciones y le pongo las 10 oraciones en español y luego traducir y solo las copio, no estoy logrando el objetivo, ¿verdad? Es como que alguien más me está haciendo el trabajo que yo tengo que hacer. ¿Ok? Perfecto, pero vamos bien. La mayoría que fui, los estuve escuchando que estaban en English, aunque estaban batallando, pero estaban en English. Y eso es lo bueno. Perfect. Vamos a ver. No importa la que no hayan terminado. Con las que anotaron, con esa nos vamos a ir. Vamos a escuchar, por ejemplo, a Wendy. Ok, Wendy. ¿Usted anotó algunas de sus compañeros? Sí, algunas. Solo tengo una duda. Cuando dice I have, ¿cómo lo puedo convertir a afirmativo? Podría decir she has. Correcto, muy bien. El has, hay verbos irregulares en el simple present. Por ejemplo, el have es para los demás sujetos que no son terceras personas singular. Y el has es para las terceras personas singular.
Okay. Entonces, las que pudimos anotar sería: she has a cup of coffee and make breakfast. Okay, muy bien, excellent. Okay. Very, very good. She has take a shower after have breakfast. Okay, ella se baña, ¿verdad? She takes o she has le puso. Ella toma un baño after. Uh-huh. Después del desayuno, no sé, aquí hay dos. Okay. I have a take a shower after they have breakfast. Okay. No es necesario utilizar el have cuando llevo el otro verbo take. Okay. Sí, okay. Eso habíamos con Miguel, lo mismo estábamos preguntándonos y lo quitamos. Okay, muy bien. Cuando usted dice, por ejemplo, take a shower, aquí en el chat les mandé la palabra. Take a shower. El verbo take significa tomar, ¿verdad? Pero tomar de agarrar algo, no de beber, ¿verdad? Porque nosotros decimos tomar agua, ¿verdad? Ok, pero tomar es de agarrar, sujetar. Ok. Ahí no necesariamente puede ser tomar un baño. Yo no necesario que lo traduzca de esa manera, sino que puedo decir bañar. Ok. Entonces si ahí dice, she takes a shower, la traducción sería, ella se baña, ¿verdad? Y luego el resto del complemento. A shower. Ajá. She takes a shower. O sea, takes, ¿verdad? Oh, como tercera persona, takes a shower. Ok. Ok, muy bien, una más. Y la última es, she drinks a cup. She drinks. Drinks a cup. A cup. A cup. A coffee, quizás, por eso. Cup of coffee, okay. I'll drink a cup of coffee and make breakfast. Okay, o sería una cup of wine. Una copa de vino. Coffee. Ah, coffee, okay. Okay, very nice, excellent, very good. Okay, vamos a escuchar ahora a César Manfredi. Vamos a ver, regáleme una de las que usted hizo, César Manfredi. De las que le dictaron, ¿verdad? Okay. Okay, let me tell you the daily routine, the Alvaro's daily routine. First, he gets up at 5 a.m. every day. Gets up at 5 a.m. Okay. Then he takes a shower. Mm-hmm. Later he eats his breakfast. Okay. Then he brushes his teeth. Okay. And then he drives his car. Okay, very nice, excellent. Okay, vamos a escuchar ahora a Esmeralda Noemí. My partner is Jorge. Okay. He goes to work at 5:40 a.m. He takes a breakfast at 7:30 in his work. He checks report. He checks three times. He has a dog. He never takes for a walk. It sometimes reads a book on weekend. And his favorite hobby is video games. Okay, very nice, excellent, very good. Vamos a escuchar a Dennis. Hi, my partner, ya no recuerdo el nombre, pero he does travel every day to his work. Okay, okay. Solo ahí, Denis, que el does, solo lo utilizamos en qué, dijimos?
questions y negatives, ¿verdad? Ok, solo en preguntas y negaciones. Yes. Entonces sería he listen music in his bus travel. He takes a lunch at noon. Okay. He sends emails usually in his work. Okay. He plays soccer sometimes. He reads a book every day after work. He pues is old. Okay, he, very good. Me tengo que mover a otra reo. Okay, muy bien. Excellent. Okay. Miguel Espinosa. Okay, my partner was Wendy. She wakes up at 5 a.m. She gets breakfast at 8 a.m. She eats or she ate? She eats, okay. She eats breakfast. She eats breakfast. Number three, she drives a blue car every day. She has many work meetings for the morning, and she reads a book for the afternoon. And finally, she has class for internet at night. Okay, very nice, good. Okay. Vamos a escuchar ahora a Jorge. Microphone, Jorge. Okay, teacher. My homework partner was Esmeralda. She get up at 5 a.m. in the morning. She take a shower twice a day. Takes, brother. She takes a shower twice a day. She brushes her teeth three times a day. Esmeralda work as a teacher. Esmeralda go to her work every day. Esmeralda loves to play with her student. Okay, very nice. Excellent, very good. Okay, vamos ahora a escuchar a Jocelyn Violeta. Okay. Yeah. She wakes up 5 a.m. She eats breakfast between 6 and 9 a.m. She drives a blue car very day. She has many work meeting in the morning. She reads a book in afternoon, and she has only class at night. Okay, very nice, good. Okay. No sé si ahora hay preguntas con esta actividad. Clarito, ¿nos quedó más claro cómo utilizar el simple present con third person? ¿O hay questions? Everything clear. Okay, perfect. Vamos a pasar al, vamos a dejar esto pendiente porque tenemos que pasar a la siguiente parte del tema, ¿verdad? Okay. Tenemos que nosotros acá ir a trabajar, tenemos estos seis acá, miren. Estos seis términos que son production, research and development, purchasing, marketing, human resource management, accounting and finance. Tenemos que ir, ¿verdad? Y seleccionar ¿cuál es que va con cuál? ¿Verdad? Ok, perfect. Eso está en la página 29. Pero antes de que vayamos, vamos a practicar la pronunciation. Ok. Production. Repeat. Production. 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 Ok, no en español production, sino production. Production.
Okay. Production. Production. Research and development. Research and development. Okay, Research. Vamos con la siguiente. Research and purchasing. Purchasing. Okay, vamos con la siguiente. Marketing. ¿O puedo decir? Marketing. Okay, marketing or marketing. Cualquiera de las dos. Marketing. Okay, vamos. Human resources management. Vamos con la siguiente. Accounting and finance. Accounting and finance. Okay, very nice. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Verdad? Vamos a seleccionar cuál es la que va con cuál. ¿Verdad? Le voy a dar unos par de minutos para que lo hagan. Y luego vamos a identificar, ¿ok? Lo voy a poner con los mismos que estaban. Ok. Milton me dijo que usted ya está listo, ¿verdad? Para participar. Yeah. Ok, Giovanni también, ¿verdad? Ok, muy bien. Ok, hoy sí van todos. Melissa, usted también está lista, ¿verdad? Yes. Ok. Mario también, ¿verdad? Yes, ready. Ok, very nice. Ok, Yelen, ahí está. Perfecto. Okay. Sería la primera. Nelson. Vamos a ver. Research and identify what customers want and need and in right place. Pues no veo ni una palabra que me identifique qué es. Igual yo no te entiendo mucho, pero quiero ver las demás. Una palabra que encuentre, digo, ahí está él. Pues,
¿Qué es purchasing? De acuerdo. Vamos a buscar production. Okay, number one, production, the ocean research and identify what the customer wants and need at the right place. Second, recruit, select and train new employees for the right job in the company. Third, keep the financial record of transaction involving monetary inflows and outflows. Fourth, control and supervise the production workforce and inventory. Five, develop, design new or improve existing products and process. And finally, acquire raw materials, production equipment, etc. for the use of the organization. Yo creo que es el número 6. But an acquired or material production equipment, etc. for the use of the organization. Okay. Yo pensaba que era la number 4, controlling supervisor the production workface and inventor. Pero no sé qué usted dice, don César. Tiene la última palabra. Quiero ver. Control, supervise, production. No. The last, buy and acquire real materials. Is the number 3. Purchase. Yes. Because it's about in Spanish, compra. It's a department. Yes. Okay. Number three. Mm-hmm. Okay, next. Marketing. And develop the signal. Develop design new or improve. Production process. Marketing. La existencia de productos en proceso. Number two or number four. La segunda, research. Recursos humanos. One is control. The sixth one is the control supervise the production workforce. Is the number 6 and in the left side 6, and the right side is number 4. It's okay. Number three is 6.
keep the finals. Ah, yes, 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 yes. Three in the left, next. In the right side is a six. Yes. Next. The four in the right four. Side control and supervise the production, workspace and inventory is a research. Maya. Sería compras, adquisición de materiales, materia prima. Sería la última, creo que es pushing. Ajá. Igual. Y la penúltima sería marketing. Develop, design, or improvise, production of processes. Ay, no sé. Pudiera ser. Ajá, sí, porque uh-huh. dice develop, desarrollo y diseño. Develop, design, or improvise. Is number four, marketing. Okay. Right? Control and supervise the production is number one. Yes. Okay. Bueno, si quieren practicamos la pronunciación. So, ¿cómo la tiene Miguel? ¿En la primera? Two. En la segunda sería five. En la tercera, six. En la cuarta, one. En la quinta, four. Y en la sexta, three. Okay. Entonces, unámoslas así, ¿verdad? Por ejemplo, research in development, research and identify what customer want and need at the night and at the ring place. Okay. Number five. Human resource management, recruit, select, and train new. Sorry. Me está grabando. Sorry. No se preocupe. No, sin duda vamos a tener problemas con eso. Qué buena malísima señal que no se descarga. Y no es que no lo pudiste descargar. Y necesito también la aplicación para poderlo abrir. Sí, pero tengo mala señal. Me pidió mi... Escucho todo cortado, la clase la he escuchado media cortada. Ah, ok, pero es el por la señal. Está lloviendo por ahí. Ya, Edgar. Hey, sorry, teacher. I arrived to my house and connected late. Okay, ya le digo ahorita. Estamos trabajando en la página 29 del libro. Usted tiene el libro ahí, ¿verdad? En digital. Sí, correcto. Vaya, lo que estamos haciendo ahí que están unas palabras o unos puestos de trabajo, ¿verdad? Unas áreas. Y uh-huh. al par tenemos unos significados. Entonces usted tiene que seleccionar qué significado, ¿verdad? O qué función le corresponde a cada una de los puestos que está ahí. Ordenar los números con las letras. Ok, very nice. También
No, pero lo puede hacer ahí en el documento. Así es. En el lugar. Pues la 2 sería la 5. La primera dice que investigar e identificar lo que los clientes quieren y necesitan en el lugar. Hola. Investigar. Investigar, los únicos que investigan son los de marketing. Para saber. Ah, vale, ellos se encargan de esto. Entonces, esa, las 4, es la primera. Ajá. Vaya, pues vamos con la segunda que dijo que era usted. Era la Human Resource. La 5. Human Management, la 5, ¿verdad? Sí. Como, entonces. Vaya, hoy vamos con la tercera. ¿Qué es? La tercera, ¿quién la hace? La hago yo y usted la cuarta. Vaya. A ver, aquí. Mantener el registro financiero, dice. Oh. Transacciones. ¿Dónde estoy? Mantener el registro financiero de las transacciones. Este creo que es el 6. Ahí estamos bien, porque este es el 6 habíamos puesto al principio. Accounting. ¿Qué quiere decir el accounting affinancy? ¿Quién lo está investigando? Accounting. Identify. Okay. Identify. ¿Ya terminamos? Yes. Yes. Okay, very nice. Very good. Very good. ¿Cómo se pronuncia transacción? Transaction. Ok. Transaction, yes. Transaction. Transaction, yes. Very nice. Ok. Okay, you see. Todos ya están de regreso. Okay, do you all finish? Finished. Okay, very nice. Vamos a ver entonces. Vamos a corroborar, ¿verdad? ¿Cuáles son las correctas? Vamos a ver acá. Me confirman si ven la pantalla. Okay, tenemos la primera. Teacher. Yes. Use my look. Okay, tenemos acá. Okay, production, dice, ¿verdad? Production. ¿Cuál sería la
¿En qué número, en qué posición iría el number one aquí, el production? The right side is the five position. ¿Ya? The right side is the five position. No, production is the four position. Four. All right. Okay, aquí. Yes, this one. Okay, Jorge dice que esta, ¿verdad? Develop and design new or improve existing product or process. Okay. Mm-hmm. Y algunos dicen que esta, ¿verdad? Yes. Yes. Okay. Yes. Vamos a llegar a un acuerdo, vamos a ir por votación. Okay. Esta sería el number four y esta sería el number five, ¿verdad? Ah. Okay, ¿cuál de las dos es la correcta? And which one is correct? Ninguna de las dos. The position number four. Number four. Number four. My. Number five. No. Number four. Number four. Number five. Okay. Hay un empate técnico. Hay un empate number técnico. Number four. Okay. Okay. Es que entonces dice, lo que pasa es que en el, como en El Salvador hacemos de todo. Okay, muy bien. Cuando decimos, por ejemplo, ¿verdad? Trabajamos con production, estamos hablando de number four, ¿verdad? Control and supervise the production, workforce and inventory. Yes. O sea que en este caso lo que se hace es, ¿verdad? Como están pendientes de cómo va el proceso, van generando, ¿verdad? Más production. Por eso dice control and supervise the production workforce, ¿verdad? La mano de obra, ¿verdad? Okay. Okay. Inventory. Y lo que van a, ¿verdad? En este caso, a trabajar como nuevo inventario. Ok, entonces aquí okay. Sería number... Number one. Ok, very nice. Vamos con la segunda. Research and development. ¿Cuál es la que tienen? Number one. When the same new are... No. Research and no. Identify what customer well, I need customer. At the right place. Number five. Number five. Number five. Ahora sí es number five. Joder. This one ahora is... tiene... Todas las tienen number five, miren, a ver qué será ahí la clave. Ok. ¿Cuál sería entonces? Develop. Number five. Develop, design, new, or improve. Ok, muy bien. Yes, number five, ¿verdad? ¿Qué sería number five? Ok. Ok, con esto no sé si puedo hacer bien los números, pero ahí voy a intentar. It's okay. Ok. Pero bien, vamos a repetir esto. Repeat after me. Control and supervise. Control and supervise. The production. The production. Workforce. Workforce. And inventory. Inventory. Okay, muy bien. Vamos con la siguiente. Develop. Develop. Design new. Design new. Or improve existing. Or existing. Products or processes. Products or processes. Okay, muy bien. Ahora vamos con purchasing. Number six. Six. Number six. Okay. Creo que por five, dice Jorge. Por unanimidad nos vamos con, ¿verdad? Number six. Entonces sería aquí, purchasing. Purchasing. Ok, cuando hablamos de purchasing es la unidad de compra, ¿verdad? Yes. Ok, perfect. Ahora vamos con acá. Buy and acquire. Buy and acquire. Wow. Acquire. Raw materials. Raw materials. Production. Equipment. Equipment. Etc.
etcétera. Okay. En español nosotros decimos etcétera, ¿verdad? Etcétera. Ok, pero en, o algunos decimos etc, ¿verdad? Okay. Sí, algunos dicen etc. Okay. Whatever. Yes. ATC. En español es etcétera. Perdón, en español, en inglés, ¿verdad? Es etcétera, etcétera. 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 For the use of the organization. For the use of the organization. Okay, very nice. Vamos con la siguiente. Marketing. Which one? Marketing. Marketing. Number one. Number one. Perdón, marketing, ¿verdad? Sería aquí number one. Number one, ¿verdad? Mm-hmm. Okay, perfect. Dice, research and identify. Identify. What customers want. What customers want. In need at the right place. I need at the right place. Okay, y esa es la área del marketing, ¿verdad? Identificar qué es lo que el cliente quiere o los clientes quieren. En el lugar. Y necesitan en el lugar adecuado, ¿verdad? Okay, entonces es un marketing, ¿verdad? Para cada lugar hay un marketing específico. En algunos lugares necesitan ciertas cosas, en otros otros. Entonces, cada marketing va a cambiar, ¿verdad? Ok, sí. Perfect. Vamos con la siguiente. Human Resources Management. Human resource management. Train new employees for the right job in the company. Okay, very nice. Repeat. Recruit. Select and train. New employees. For the right job in the company. Employees. Ok, so empleado, ¿verdad? Employees. Muy bien, dice recluta, selecciona y, ¿verdad? Los prepara, en este caso el train, ¿verdad? Entrenarlo. ¿Sí, Melissa? Solo tenía una pregunta. Cuando una palabra lleva doble E unida, se pronuncia como I, ¿verdad? Sí, normalmente cuando van dos vocales o dos de la misma, ¿verdad? Juntas, se pronuncian largas. Employees, ¿verdad? Is. Ok, very nice. Very nice. Good. Y la última, que es la más difícil de identificar, ¿cuál sería? El número uno. Hey, number five, va a decir. Miren, este seis me quedó grande. Okay, number six. ¿Verdad? Accounting and finance. Repeat. Accounting and finance. Inflows and outflows. Ah, sí, salida. Okay, yes. Dice que, ¿verdad? Maneja lo,
guarda, ¿verdad? O lleva un registro de los récords de transacción que están envueltos en cuestiones monetarias, ya sea los ingresos o los egresos, ¿verdad? Entradas o salidas. Ok, perfect. ¿Alguna palabra en la que ustedes tengan duda acá para la pronunciation? Milton, sí. Sí, sí. La pronunciación de la C. Esta. Sí, que se podría pronunciar a cousin. Accounting. Accounting, pero como que también se podría, o he escuchado que se pronuncia accounting. 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 Normalmente sí, lo he escuchado como accounting, pero no sé si alguien puede que tal vez lo utilice accounting. Accounting. Como ey. Hola. La A se pronuncia en algunas palabras como ey. Es que la A como alfabeto es ey, pero no, pero no normalmente las palabras compuestas, las vocales se pronuncian como alfabeto. Por ejemplo, si usted se fija en esta, mire, ya le voy a decir, en esta acá dice production, ¿verdad? Si fuera como vocal la O, sería pro. Pero se pronuncia como A, se dice production. Production. Ajá, entonces, ya con las palabras compuestas, ya la letra por sí sola pierde algunas veces su valor y se acomoda como va con el resto de las letras. Accounting. Ajá. Ok. Ok. Es muy como bien. El human. Ajá, human, ¿verdad? Uh-huh. Por ejemplo, el de human, ¿verdad? Acá se tendría que decir. Human. Porque llevamos la H primero, pero en este caso se dice human. Human, okay. Sí. Ok. Por ejemplo, esta de red se dice resources, ¿verdad? Sí. Ok, igual esta donde va la A se dice management. Management. Okay. Management. Ok, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿De alguna palabra? Sí, Melissa. De la oración del numeral 6, donde dice monetary inflows and outflow. No sé cómo se pronuncia. Inflows, repeat, inflows. Inflows. Ok. Y esta no se produce outflow, sino outflows. Outflows. Así como la palabra de tendencia que está el. Outfit. Correcto. Este out es la misma combinación, pero nada más aquí está con flows, ¿verdad? Outflows. Ah, ok. Thank you. Very nice. ¿Alguna otra? No. Monetary. Ok. Very nice. Perfect. Ok, mañana quedamos pendientes de trabajar con esta parte. Mañana es un tema bastante importante que vamos a ver, ¿verdad? Donde nos va a servir para poder utilizar el simple present ya de una manera más diferente. De una manera más dirigida o más proyectada, ¿verdad? Para hacer preguntas. Ok. Voy a pasar asistencia. As soon as you listen your name, please tell me present, ¿ok? Ok. Ok, perfect. Álvaro Ernesto González Cruz. Present. Very nice. César Manfredi Cervellón Sánchez. Present. Ok. Denis Vladimir Vázquez Ramos. Present. Ok. Edgar Edemir Pineda. Present. Ok. Edwin Cristóbal Cruz Martínez. Esmeralda Noemí López Artero. Present. Ok. Esmeralda Yamilet Abarca Tobar. Ah, fue que se retiró, ¿verdad? Giovanni Alexander Ramos Jiménez. Present. Ok. Present. Ok. Jocelyn Esmeralda Marín Bonilla, ¿verdad? No está. No está. No está, está enferma. Ok. Jonathan Salvador Zavala Zúñiga.
Jorge Alberto Orellana Martínez. Jorge. Jorge Alberto Orellana Martínez. Daniel. Present. Ok, ok. José Daniel Juárez Valcón. Present. Hello. Yes. You hear me? Yes, hoy sí. Hoy sí, hoy sí le escuchamos. Ok. Jocelyn Violeta Rodríguez Salgado. Present. Ok. Mario Osvaldo Martínez Mejía. Present. Ok. Milton Antonio Rodríguez Murillo. Present. Ok. Nelson David Tejada Martínez. Present. Ok. Roberto Carlos López Escobar. Present. Ok. Roxana Janet Hernández de López. Present. Ok. Wendy Elizabeth Calix Quintanilla. Present. Ok. Joel Moisés Díaz Quijano. Present. Ok. Miguel Ángel Espinosa Ramírez. Present. Ok. Melissa Esther Orellana Rivas. Present. Ok, muy bien. Ahora se quedaría conmigo Jorge Alberto Orellana Martínez. Ok, teacher. Ok. Ok, students, el resto. Good night. See you tomorrow. Bye, see teacher. You. Thank you. Welcome. Bye bye. See you later. See you later. Ok, mister. Este paso acá, por si usted tiene alguna duda en cuanto a los temas que hemos visto, para poderle aclarar un poco. Si usted siente que hay alguna parte en la que usted necesitaría un pequeño refuerzo, también, ¿verdad? Entonces, sí, sí. Ajá. De momento, si no, lo que ya más o menos me he atrasado, y para serle franco, es que no había impreso el esto. Ah, el manual, el manual. Pero sí, gracias a Dios ya lo imprimí, entonces me estoy poniendo al día. Fíjese que a mí no sé por qué no me da paso después del examen, a mí no me ha dado paso, ni tampoco la quinta tarea, o no sé qué tarea es, quiero ver. Vaya, vamos, díganme ahorita para buscar aquí yo también. Aquí está. Estoy, creo que es... Sí, el examen. No me salió. ¿No le pareció? No, solamente me quedé en la tarea 9 y de ahí en la tarea le doy siguiente y no me deja pasar. No sé por qué. O sea, puedo ingresar a la plataforma. Estoy en la plataforma y todo eso, pero no. Vaya, ¿a usted le aparece esto, no? ¿Mande? ¿Usted le aparece esto? No. Cuando ya le da módulo 1, participante módulo 1, le aparece aquí la unidad 1. Ajá. La unidad 2. Pero no me aparece así, me aparece la figura como unas, como que fuera película, fotografía. Ahora, ya le voy a decir cómo le aparece, ahorita está cargando. Así ve. Así, ajá. Ok, esta es la tarea 5, ¿verdad? Ajá, hasta la tarea 9 he logrado. Vaya, aquí le da siguiente para que le vaya tirando, ¿verdad? Ok, el internet está un poquito veloz. Ahí. Ok. Tenemos la number 6, ¿verdad? Este uh-huh. es el video de la clase número 6. Uh-huh. Aquí lo mueve y está la tarea 6, ¿verdad? Esto ya la hizo. Ya me aparece con el chequecito verde. Okay. Pero al darle next... No me vuelve a dar y al seleccionar no sé por qué no me selecciona la he cerrado y he abierto. Lo único que no he hecho es que he dejado, lo que sí he hecho es que he dejado activo mi usuario para no estar ingresando a cada rato, ¿verdad? Ok, muy entonces, bien. Lo que no he hecho es cerrarlo y volverlo a abrir. Ok. Porque no he pasado de la 9, o sea, la 9 ya la tengo hecha.
pero la 10, la tarea 10, y después del siguiente no me da. Acá. Ajá. Y es que también yo tengo una Chromebook, no es como una laptop normal, ¿verdad? Y este, como que el sistema operativo es un poquito más complicado. Es más como, digamos, más exclusivo. Ajá. Entonces, como que el conflicto entre Windows y Google, como que no lo están agarrando porque... No lo igual, digiere bien. Ajá, porque igual documentos de Word, documentos ni nada, no me lo deja instalar ni nada. Ok, pero lo que sí puede hacer es hacerlo en el teléfono también. Ah, sí, me cuesta un poquito porque el teléfono, cuando estoy acá, sí no lo he ocupado. Aquí tengo wifi y todo bien. En el trabajo sí he tratado de avanzar, pero sí no me deja conectar, como tienen bloqueo de página. Ah, sí, exclusivamente las que necesitan ahí a la hora de trabajar, ¿verdad? Ajá. Ajá. Pero sí, voy a ver eso, si no voy a ver si me conecto, porque de la tarea 9 no he pasado. Ok, además, sí, porque ya después de esto, aquí la dirección, con solo que le dé siguiente, ¿verdad? Me tendría que quedar, aquí, ajá. Aquí ya le tira el examen, miren. Midterm, dice aquí ya. Y este le dice parte 1, entonces, porque trae 4 partes el examen, la parte 1, la parte 2, la parte 3 y la parte 4. Y aquí usted solo va, ¿verdad? Agregando lo que es las respuestas que usted cree que son las correctas, ¿verdad? Claro. Ajá. De ahí solamente eso, lo único que... Pero sí, ya voy a ver si me pongo al día con eso. Ok, muy bien, sí, porque así cualquier cosa, pues estamos pendientes. Y de igual manera, porque las notas deben de estar listas para poderlas completar en el cuadro que yo también agrego de notas como para ustedes, ¿verdad? Como students. Sí, también para poder participar en el siguiente módulo, ¿verdad? Es correcto, es correcto. Se necesita que usted haya terminado las notas, que haya cumplido con los minutos mínimos que requiere INSAFOR al menos, ¿verdad? Y lo más recomendable es que la mayoría, ¿verdad? Al menos que haya casos de emergencia que no se pueda. Y claro, luego el estar activo en la clase, participar y todo eso, porque también a uno le piden reportes y todo, ¿verdad? Sí, sí. Ok, very nice, sí, mister. Todo excelente, todo bien, gracias. Ok, perfect, mister. Good night. Good night.